Luis Donaldo Colosio Riojas ganó la elección por el cuarto distrito local de Nuevo León en su debut político, venciendo a Arturo Salinas Garza, coordinador de la Diputación del PAN, quien buscaba la reelección. Al cierre del sistema de información preliminar de resultados electorales de la Comisión Estatal Electoral y habiéndose capturado 247 de 287 actas, que representan el 86.02% del total, el hijo de Luis Donaldo Colosio tenía 24.008 votos, que representan el 33.41% del total emitido. Colosio Riojas, abogado de 32 años de edad, se había mantenido al margen de la política porque lo consideraba un ambiente sucio. Sin embargo, sorprendió a todos anunciando su candidatura el 16 de enero del 2018. A los hijos de Colosio los debutó en política el diputado local y dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, quien a su vez contendió para senador. Desde el inicio de las precampañas y campañas electorales, Colosio recibió una alta exposición mediática por encima de sus compañeros aspirantes del mismo partido. Gracias al peso de su nombre, Luis Donaldo consiguió ser el único aspirante de Movimiento Ciudadano en ganar un distrito en Nuevo León. Su logro equivale al de los 26 candidatos del PRI que apenas tuvieron un distrito, mientras la coalición encabezada por Morena se lleva 10 y el PAN 14.